familia? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es abril 22 y les estoy haciendo este intro antes que les ponga el vlog de el día de ayer, porque ayer fue un día muy crazy y no les pude terminar el vlog y no pensaba en bloguear, pero pasó lo que van a ver el día de hoy en este vlog. Ayer nos pasó que tuve que llevar a la barba, déjenme ponerlos aquí, tuve que llevar a la barba al doctor ayer porque no se sentía bien. Me estaba teniendo, ya llevaba como 4 días, empezó con dolores como que dice que en los riñones, que le dolían los riñones, y después pasaron 2 días y empezó a decir que le dolía el corazón, que el brazo izquierdo se le entumía, que la cara la tenía, no sentía, su cara la sentía entumida. Entonces ayer se salió del trabajo temprano porque no aguantaba el dolor y lo llevé a la emergencia. Esos son los clips que van a ver después de este clip. Y solo les quería hacer este intro porque no tuve tiempo en empezar el vlog bien y terminarlos bien, porque estaba muy loca la situación. Pero sí, le hicieron muchos exámenes, le sacaron sangre, le hicieron una radiografía del corazón, le chequearon el cerebro, le chequearon la orina, todo, y gracias a Dios no salió con nada tiene. Lo que le dijeron que puede ser es que tiene estrés, o que se intensa mucho los músculos y los músculos los tiene adolorido. I don't know. Eso fue lo que le dijeron que tenía. Entonces sí, les quería dar esa explicación antes que vean ese poquito de clips que grabé cuando estábamos en la emergencia el día de ayer. Pero sí, amigos, que tengan pasando un bonito día, que Dios me los bendiga, y nos miramos en el próximo vlog. No se olviden de suscribirse, comentar, denos likes, y muchas gracias a todos ustedes nuevos que se están suscribiendo a este canal de vlogs, y bienvenidos a la familia Spanglish, porque ustedes ya son familia de nosotros, ya son parte de la familia Spanglish, entonces ustedes son familia de nosotros. Son muchas gracias a todos ustedes que le están puchando a ese botoncito rojo, y sí, muchas gracias. Y ahorita van a ver el vlog de cuando llevé a la barba al doctor. Se me cuidan y nos miramos en el próximo video. Adiós. To the doctor. Why? Because Daddy didn't feel good. Tu papito doesn't feel good? Pobrecito, you sad? ¿Y qué le hicieron a tu daddy? Then poked him. They poked him? ¿Y qué más? He had blood. He had blood. Bye, friends. Bye, friendies. Miren a la barba, está enfermo, y estamos en el hospital en casa. Miren, le acaban de poner una IV. Tiene sangre, le sacaron sangre. ¿Qué tienes? Está muriendo. No es cierto. No se siente bien. Aquí está en la emergencia. Carry me. I'm carrying you. Salimos del doctor y la barba salió, todavía no se muere, ¿verdad, barba? Yeah, I'm so good. Estoy bueno. My heart rate's in good condition. No diabetes, don't have blood pressure. Trajimos a la barba. My wife, que me hace stress. Hoy tú. Trajimos a la barba al doctor porque la barba estaba complaining que le dolían los riñones. Y después hace 2 días empezó a decir que le dolía el corazón, el brazo se le entumía y que la cara la tenía también entumida, ¿no, Reggie? Sí, eso lo trajimos, le hicieron un EKG, le hicieron una X-ray, le hicieron yo no sé qué tal cosa y salió perfecto. Todavía no se va la barba, todavía va a estar en los vlogs. Pero aquí andamos, ya nos vamos a la casa porque todo el día se nos fue en el emergencia. Bye bye. Bye bye.